No, se está desquitando de lo que le hace, ¿verdad? Del inicio de lo que es en la lucha libre, son pequeños movimientos que son con los que tiene que comenzar un luchador. Obviamente, recuerden que eso no lo pueden hacer los niños en su casa, tengan mucho cuidado, porque eso tiene que llevarse a cabo solamente en una escuela de lucha libre con maestros que realmente tengan, que pueden escuela, que hayan tenido bastantes años de estar en la lucha libre, o que sean maestros certificados. Profesionales, porque esto se requiere de mucho de esfuerzo, de mucho entrenamiento, disciplina, el saber caer como lo hizo él, que es una plancha, es muy difícil, porque si no lo haces, no efectúas bien, puedes dañarte tu cabeza, o sea, tu cuello, puedes llegar a tener un derrame por cuestiones de eso, hay que saber hacerlo, Entonces sí les pedimos a los niños que no lo hagan en su casa. Aquí hay escuelas de lucha libre, aquí en Dallas, Texas. Es cuestión nomás que se informen, pero aquí hay varias de escuelas. Y para ser luchador, se los voy a ser sincero, no es de que diga, ay, sí, ya entrenó 3-4 meses, ya era luchador. No. Un profesor avalado tiene que hacerlo y darle luz verde para que él pueda luchar profesionalmente. Y eso puede durar un proceso corto, medio o largo plazo. Puede durar un año, puede durar 2 años, puede 3, 4, 5, depende. De la persona que empieza a ejercer en la lucha libre. Así es que fuerte el aplauso para estos dos jóvenes. Es papá e hijo. Los lleva en el mismo camino que inició él. ¿Cuántos años tienes de luchador tú, Lobo? 3 años. 10 años. 10 años. ¿Y tú de entrenador, hijo? Casi 4 años. Bueno, pues ahí vas, hijo. Hay que echarle bastantes ganas, porque eso se requiere de mucha disciplina y que verdaderamente te guste la lucha libre. Porque si no te gusta, Es tiempo perdido. Así es que échale ganas, hijo, y pues esperemos vernos el próximo evento que te vea, ya te vea anunciando ya como un luchador profesional. Bye.